¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías cómo llegan las especies introducidas a Galápagos? La única forma de ingreso de plantas y animales introducidos es por barco o avión. Una vez en Galápagos, las especies invasoras se dispersan por diferentes medios. Hoy, la mayoría de las especies introducidas llegan con los productos orgánicos importados del Ecuador continental. La apertura de los puntos de entrada y el incremento del flujo de carga y personas a las islas representan el mayor peligro para la integridad de los ecosistemas de Galápagos.